Molt bé. Ens ha costat. Sí, ens ha costat molt, però trobo molt bé, l'afició està amb nosaltres molt. Estic molt content, pels dos gols, individual, col·lectiu, ens ho hem merescut, ens ho hem merescut. Com has trobat el València? Bueno, sabíem que l'Huracán era un rival molt dur, que era un equip que ens ficaria les coses molt difícils, jo crec que bueno, l'Olot ha donat la cara en tot moment, hem fet un partit on hem tingut que competir molt i bueno, el resultat està que hem marcat a l'últim minut, hem passat ronda, vull dir, estem molt contents i ara recuperant-nos per diumenge. Creo que a nosotros nos han hecho tres grandes goles, el Olot, pues no creo que goles de juveniles. Hay cosas que no son normales en cuanto a contundencia, en cuanto a agresividad, intensidad defensiva. No es normal. Y bueno, pues cuando te meten tres goles fuera de casa y encima tú has metido dos, tienes la eliminatoria, yo creo, con el empate más de cara, pues, porque el Olot se está volcando. Pero bueno, han hecho yo creo un gran partido y nosotros hemos regalado lo que no se puede regalar. Eso le iba a preguntar, ¿qué partido ha hecho Huracán? Para mí es un partido de mentira. Es un partido en el que tú en una eliminatoria tienes que competir, tienes que querer, tienes que jugar. Y cuando un equipo no juega pues, a fases como tiene que jugar y no compite, normal que pierda. Que no hemos dejado de intentar jugar y de llegar y de tener el balón controlado y una jugada fantástica de Gerard, pues fabricado un buen gol, ¿no? ¿L'Olot ha podido hacer su juego hoy? ¿Ha impulsado su juego? Yo creo que sí, no sé cómo lo habréis visto, pero me da la sensación de que nosotros hemos intentado jugar. Luego, al contrario, te lo hace difícil, es un muy buen equipo y defensivamente se plantan bien, pero yo creo que si ponemos un equilibrio, nuestro equipo ha tenido más la pelota y intenta jugar un poco más. Me da la sensación, un poco no, bastante más. Hi havia nou canvis respecte al partit contra el Sant Andreu. Has donat entrada a gent molt jove i ha posat les coses molt difícils. No, están compitiendo muy bien desde el principio, desde que llegamos el 15 de julio. Y estoy muy contento. La verdad que hoy, por ejemplo, Ferrón ha hecho un gran partido y podría haber insistido un poco más, pero estoy contento. L'entrenador visitant deia que havia marcat un gol de juvenils. Ellos o nosotros? No, vosaltres. Nosaltres? Quin? No sé, deia l'entrenador. També deia que, o reconeixia que no havien jugat bé. Però quin gol? Quin gol hem fet de... En general. No ha concretat quin gol. Nuestros tres goles han sido de jugada. Todos de jugada. Hemos llegado tocando, hemos llegado conduciendo, driblando, exponiendo. Para mí el gol de juvenil es el primero de ellos. Es pim pam fuego, es como jugar en el patio del colegio. La pongo arriba, el de dos metros salta, la deja y el otro... Bueno, es otro fútbol, sí. ¿Se puede jugar así también? Sí, claro que se puede jugar así. Cada uno juega lo que quiere. Pero si haya habido algún gol de patio del colegio, ha sido alguno de los suyos. Edu, us trobareu al Sant Andreu a la propera ronda de la Copa del Rei, un rival que ja us hi heu enfrontat, per tant, ja el coneixeu una mica. Sí, no? Supongo que todos estos partidos son un poco diferentes. Son por la noche, con la luz, no sé, me da la impresión de que es algo diferente. Pero bueno, ya nos conocemos. Fue un partido, creo yo, igualado. Nosotros no estuvimos bien, no estuvimos todo lo bien que debíamos con el balón, pero bueno, hoy se ha visto que hemos jugado un poco mejor. Des del Sant Andreu, Edu, es diu que volen esperar perquè estigui ja el Narcís Sala a punt. Suposo que tu prefereixes jugar al Narcís Sala que no a l'Andreu. Sí, prefiero, sí. Avui ha debutat Arnal, a segona meitat, ha estat l'autor del tercer i únic gol. Què en penses? Bueno, le felicito por el gol, pero él sabe que tiene que seguir trabajando porque físicamente aún no está. Pero es un chico que nos va a aportar muchísimo, seguro, y cuando se ponga bien en el área siempre ha sido un peligro y lo seguirá siendo. Primer partit oficial també de l'Eric Vilanova, ha debutat com a titular. Sí, bueno, pero bueno, Eric es un futbolista del plantel, quiero decir que ya debutó la temporada pasada y es un chico con el que se cuenta, está muy predispuesto a todo, pero tenemos que ir paso a paso, tranquilidad y dejar hacerlo. Aquesta és una setmana intensa per tenir els partits. Sí, bueno, ahora volvemos a jugar, siempre dicen que es muy difícil jugar dos partidos seguidos en casa y ganar, pero lo vamos a intentar a través de nuestro juego, intentando llevar el balón por el suelo, y porque es nuestra condición, no,
no tenemos jugadores físicamente tan importantes como ellos como para... Yo no, por favor, desde la humildad me digo que prefiero otro estilo de juego, nada más, no estoy diciendo nada más. Tot i seguir endavant a la Copa, que és prioritària en aquests moments? La Liga es lo que te da y lo que te quita. Luego, si en la Copa hacemos partidos como el de esta noche y la gente vibra con el partido y se divierte y se ven tantos goles y resulta incluso divertido para el espectador, pues mejor que mejor. Seguir siendo un dels camps més plens de la categoria. Sí, eso es fantástico, la verdad que me encanta. Mister, què cal canviar contra Sant Andreu per treure un millor resultat que el de l'altre dia? Quins canvis cal fer? Bueno, seguramente no fue un partido como para que nos viniésemos perdiendo. Me da la sensación de que hubo jugadas y siempre cayeron del mismo lado. No quiero insistir, pero me da la sensación de que, el partido podía haberse empatado tranquilamente. Pero sí es cierto que no estuvimos todo lo contundentes que debíamos estar en defensa y seguramente con el balón tampoco estuvimos tan acertados como por ejemplo hoy, que enlazábamos más jugadas y tocábamos 10 veces si hacía falta para poder llegar a la portería contraria con seguridad, ¿no? El otro día no se dio, pero seguramente en el Masisala espero que la hierba esté mejor y a ver si puede ser que podamos intentar hacer más nuestro juego. Dos gols, Edu, ja per acabar per la meva part, encaixats de córner consecutivament contra el Sant Andreu i avui. Sí, és un dèficit que tenemos, por eso igual estoy tan cabreado y bueno, me da la sensación de que vamos a sufrir por ese lado. Bueno, es contra un equipo tan contundente físicamente, pues primera jugada al segundo palo, segunda jugada al segundo palo y insisto, es otro fútbol. Tendremos que adaptarnos porque en esta categoría, pues por lo que se ve, pues es lo que predomina en algunas fases, ¿no? Y tendremos que adaptarnos cuando no la tengamos y cuando tengamos la pelota, pues intentar hacer lo nuestro.